Déjelo. Dámelo. Llega usted peleando solo por lo que está haciendo. Por lo que está haciendo. Abusivo, peleando en casa ajena. Peleando en casa ajena. Ah, no, ¿acaso que vive usted? No, a ver. Vaya, entonces no esté peleando en casa ajena, nada abusivo. No estoy viendo nada. Abusivo, que solo porque me ve chiquito y está abusando. ¿Por qué está en tu casa? Ah, es que es la casa de mi hija, es como que es la mía. Pero es de ella. No, yo tengo la escritura todavía. Ya tenía la casa, ay, famosa su casa. Me ayuda a meter ejército de mujeres. Ah, carajo. Vergüenza, mira eso. Carajo, callado, quédese. Lo que me da que... Ay, yo no, yo no. Grande, carajo. ¿Con quién quiere que diga? ¿Con quién estaba? Con mi primer marido y que por irme a comer de lo que no debía allá con usted. Ya, eso, marido de ti. Y hoy quiere decir que va a tener dos. Yo no tengo marido, estoy sola, gracias a Dios, infeliz de la vida. Dos mujeres va a tener Carmen. Esto, Carmelo, grande, carajo. Ay, tan grande. Vergüenza le diera, mire, pelear. Vergüenza le diera a usted, bien. Qué desgracia. Vergüenza le diera. Ay, no tiene ni siquiera una gota de vergüenza, de sangre siquiera para que le cuente. Mire, mire. Yo la quería lo último. Carmelo. ¿Con qué me pagó? Carmelo, no otra. ¡Ah, esto que está pago! ¡Qué sucio! ¿Por qué sucio? Mire, limpito. Mire, ya porque está la de dar. ¿Y qué tiene, pues? ¿Qué tiene? Peleando en casa ajena. Vergüenza le dieron. Carmelo, mire, no, yo platicando con él. Y a ver cómo le decía usted. Qué sinvergüenza. Descarada cosa que decía. Mire, diga lo que quiera, Carmela mía, ni me va ni me viene. Por fin, ya donde quiera caigo. ¿Por qué estás peleando, pues? ¿Cuál es el pleito? Mírame, donde quiera caigo. Mira, te venía de la casa, sí. Porque sí está en casa ajena. Sí, yo sé. Entonces, pues. Es de la bolsita, no es tuya. Sí, pero debería irse ya de la no casa, tuya. Por favor. No es vergüenza, ¿verdad? Están peleando casa de bolsita. Vergüenza. Es una gran vergüenza. Y yo siquiera ya usted peleaba la casa de nosotros, que era suya. Mía, dice. Mía, hasta me corrió. Mía. Hubiera sido mía, hubiera sido mía, el que se viera la cara de usted, el que se viera la cara de usted. Mire, ese ser descarado, correr a la mujer, correr a la mujer. Mentira eso. Ya, gracias. Eso no ser hombre, eso no de ser que nací hombre. Soy hombre y no, soy macho. Porque tenía que amar solo a una mujer, no llevarle otras mujeres. No le ganas la mejor palabra a quien vos va a caer, ya. Por Dios. Ahí vas a ver. Pero uno, que para acompañarse hay que dejar primero una mujer para llevarse a otra, Carmelo. Eso ¿cómo sí, lo pues crees? ¿Cómo está? No, si usted es mejor callado, se quedara. Mire, callado, mire. Sin vergüenza. Más sin vergüenza es usted. ¿Qué es malo? Que yo le quiera levantar mi cara. Recuerden que con el mexicano abrazada enfrente mío. Mire, es por favor. Que usted y no me ande peleando. La va a estar insultando, pero aquí en casa mejor debería irse, por favor. Y eso dice ser hombre, sí, insultar a una mujer. Eso es lo más bajo que puede haber. Váyase, ¡lárguese! Por favor, ¡lárguese! Usted cuando anduvimos en la mil, usted se acuerda cuando les voy a dejar que esté un fresquito con un pan. Y era eso lo que más me falta. ¿Verdad que sí? Porque la verdad, pues uno, a que quiera o no, extraña los bellos momentos y también a los amargos momentos que uno ha vivido con aquellas personas, ¿no? Y era que está todo, todo me recuerda, todo. Así los quería encontrar a los dos. Vamos, un par de sinvergüenzas. ¿Eh? Y ahora ¿qué sucede? Se hacen los que no hacen nada, ¿verdad? Quiere agarrar la voz, usted. No, pero casi cuando te agarra el cabecito, estábamos. Qué casual, ustedes, así bien, normal. Sí, normal, platicando. ¿Y qué le pasa a la Olga? Estamos platicando. Ay, usted no sea la víctima tampoco. ¿Y qué te pasa? Usted sabe lo que hace. ¿Y qué te pasa, mi amor? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cuando usted ni me diga, sí. ¿Y
usted también, como que no fuera una mujer mayor. ¿Y yo qué? ¿Y de qué habla, pues? Sí, porque no dicen lo que andan haciendo, pues. ¿Qué estábamos haciendo? Platicando. No, platicando, estábamos, pues. Porque no estamos haciendo nada. Sí, ahí andan por los montes para arriba y para abajo y uno sin darse cuenta. Platicando un momento, ¿sí? Ah, sí, qué bonito dormido y empiernado. No estaba empiernado, no, no, no. No me digas que no. No, espérate, espérate. Y usted no le da vergüenza también. Espérame. ¿Qué me está diciendo que me... Mire, ni siquiera me dijo, mire, me voy a salir o algo así, no que hable, entiende, durmiendo a mí. Es que, ¿cómo está? Yo, ¿y país qué tiene? Porque no se quedó dormido ahí conmigo. Y como a su mamá, no, no vine a platicar aquí con su mamá. Y su mamá y hasta sin camisa estaba, ¿verdad? Había mucho calor. Había mucho calor. Ya. Entonces, por eso. Ay, sí, qué tanta mentira la suya, ¿verdad? Olga, déjame que te explique. No, Darwin, no. Déjame que te explique las cosas. ¿Y qué me vas a explicar? ¿Ah? ¿Qué explicación me vas a dar? Yo me vine al baño. Ay, se confundió de baño, ¿verdad? No, de cama. Me confundí de cama. Entonces, ah, qué raro. Sí. Mire, esa ni usted se la no pega. No están haciendo nada malo, ¿verdad? Ah, no, para usted es nada de malo. Pero su marido se vaya a dormir conmigo, ¿acaso no va a hallar raro usted? Es que yo estaba a gusto solita y yo pensé que el muñeco tenía abrazando y me ya vaya me va haciendo, Darwin. Y siempre se hace de enfermo, que no sabe nada. No estaba mal. Yo pensé que el oso de peluche tenía brazos y mi gente de alguien. Estábamos platicando nomás. Que no estábamos haciendo nada. Bueno, no te vas a andar mintiendo, oiga. No estábamos haciendo nada. No te estoy mintiendo. Yo no te estoy mintiendo. Qué bonito, ahí encobijado los dos. Que no estábamos haciendo nada para que... Yo no había que dar dinero hasta que no me estaba diciendo eso. ¿Vos me das cuenta que es? Ya me imagino, qué noche. Yo bien, yo pura y abrazando la almohada y yo después buscándola a él. Ay, yo como mire, ¿cómo te lo que está ocasionando usted por equivocarse, Darwin? No, pero platicando. Pues sí, lo que duerme. Sí. Ah, sí, verdad. ¿Y de cómo, de qué estaban platicando? Ya me imagino, ¿qué cosa? Ah, de unos proyectos. Ah, de verdad. Wow, y imagínense, y ese milagro que usted piensa. Ah, tampoco. Ya tiene casi un poquito de cerebro, pero lo tiene, Olga, tampoco. Si fuera así, no me hubiera equivocado de cama. Usted es demasiado, tiene poquito. No, usted es demasiado. Ay, sí, me está diciendo. Es no, demasiado. Ay, ¿usted no lo defiende también? ¿Qué no? ¿Qué no? Y mujer, no sean necias que no estamos de nada. Mira, ¿qué me explica vos? Mira, yo estaba aquí, así. Yo estaba así. ¿Y qué acomodó allí? A mí no me... ¡Déjalo! O sea, ¡déjalo! Si no estás haciendo nada malo, déjalo, no lo golpees. No, es que ya estoy cansada de ustedes, ¿entiendan? ¡Ay, cansada de nosotros! Dicen que cada uno la voy a ir. Por favor, público, ordenar un poquito, dar inicio a la ceremonia. Por favor, también testigos, pasar aquí adelante, ¿quién sea? ¿Quién sabe? Sí, presente. ¿Quién es este, mamá? Ah, sí, va la parte de la novia, sí. ¿Con permiso, hombre? Por favor, tú escribes tu nombre completo así, yo necesito saber. Por favor, no, pero estamos... Nunca había sido testigo. No entraba nadie.
He dicho un aplauso para los niños. Nombre, ahí está. Tu nombre. Yes. Ya lo estamos entendiendo. Sí, así se ve. Álvaro. ¿Tema o nombre? Nombre. Beso. Bueno, pasar hoy en este día reunidos Ruth, Noemí, Cáceres, Darwin, Rivas, estar aquí presentes, dar boda, ser unidos hoy. ¿Tú entendés yo decir, verdad? Sí, ya okay. Más o menos, pero entiendo. Encontrar aquí todo el público reunido también. Wow, hello. Hola, le está diciendo, hola. Hola, bueno, usted es el productor. No, pero que igual más o menos. Yes. ¿Me das un poco eso? Por favor, compartan. Estar aquí reunidos hoy, llevar a cabo ceremonia Darwin Ruth Noemí. Por favor, yo leer unos artículos aquí para ir al pie del cumplimiento de la ley. Encontrar aquí voluntad propia. Yes. ¿Tú también? Yes. Ok, a ver, dar un poquito apresurado, venir lluvia, yo no quería nada. Está bueno. Traje de primera. Okay. Por favor, tú ser Mariela Beatriz. ¿Tú ser testigo, estar de acuerdo, conocer ellos, querer casarlos? Sí, abogado, ¿cómo va a creer? Yo estoy de acuerdo. Ay, casi mi hermana. Oh, está bien. René Alexander, ¿tú conocer bien también para novios, ser felices? Yes. Yeah. Ay, yo le hablo idioma para inglés. Yes. Oh, ok, entonces no pasar más. Por favor, yo decir las palabras respectivas. A ver, alguien aquí en público poner, realizar boda entre Ruth Noemí, Darwin. No. ¿Va a haber nadie? No. Oh, entonces pasar a lo siguiente. Por favor, Mariela, por favor, firmar aquí como testigo. Sí, por favor. Okay, tú, por favor, René. Ah, ahorita solo este. Yo andar un poquito presa, yo tener guardaespaldas ahí cuidando. Bueno, carro. No, que aquí decía ser muy peligroso. Sí, un poco. No, aquí, ¿verdad? No, sí, por favor. No, aquí es sano, pero ya saliendo de aquí, pues, es peligroso. Oh, su poder caligrafía. Yo voy a... Sí, no sé si ustedes hacer intercambio de anillos. Por favor, poder hacer en este momento. Yes. La señorita, que pase. Por favor. Pues, señor de los anillos. Tú repetir conmigo, yo decir las palabras, tú decir. La mágica. Yo en el entramito. Tú repetir. Tú repetir, yo digo. ¿Ya entender? Ya. Agarrar mano, señora. Yo voy a repetir lo que él dice, algo así. Ajá. Tú decir. Yo. Darwin. Prometer. Prometer. A ti, Noemí. Serte fiel. Serte fiel. Estar contigo, en la pobreza, en la riqueza, tristeza y alegría. Te entrego este anillo como símbolo del amor y confianza que te tengo. Poder poner. Tú repetir. Yo, Ruth Noemí. Entregar a ti este anillo, Darwin. Como símbolo. De nuestro amor.
que estaré contigo. Que estaré contigo. En las buenas. En las buenas. En las malas. En las malas. En la riqueza. En la riqueza. Y en la pobreza. En la pobreza. Te lo entrego como símbolo. Te lo entrego como símbolo. Como purificación de mi amor por ti. Fuera de poner. Oh, bravo, bravo. Firmar aquí, todavía tener paciencia. Ay, ¿sí? Déjamelo ya. Tener paciencia. Ya, ya. No, hombre, por favor, ¿no? Firmar aquí. Sí, sí, sí. Aquí. Ah, ya está ahí, Dios. Vamos por ahí. Vamos rápido. Ya firmó, ¿no? ¿Ya? Ya firmó. ¡Ya firmó el amor! Ya estar unidos herramientas a ustedes, tienen las palabras mágicas. Tape los papeles. Oh, sí, what? Porque venir, se puede estar volteando todavía. Yo estar bien preocupado, está lloviendo, pero sí, está lo lloviendo. Importante es que ustedes estar unidos. Ah, sí. ¿Ya? Pues esto es de ver, vamos a observar aquí. Oh, faltar tú, ahorita, ajá, ven. Ya merito no firmaba él. No, me iba a quedar cansado entonces. Don Brad, ¿qué le está pasando? Ya, ya tú. Por el poder de constitución, concede a mí. Yo declarar marido y mujer hasta que la muerte, hasta que la muerte se pare. Ok. ¿Qué pasa aquí? ¡Uy! ¡Qué barbaridad esos hombres! No, preocupar. Todos están bien. Sí, sí. Sí, ¡qué barbaridad! Yo estoy bastante seguro. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, qué bueno! ¡Oh, por favor, venid! ¡Oh, qué me hace, pues, amigo! ¡Oh! ¡Ey, qué le pasa, ¿qué quiere decir, pues? ¿Qué pasa? Él está en un par de años preso, no volver a molestar, yo encargado de él en la cárcel. Más vale, no por ahí a seguridad. No nos quiere dejar vivir en paz, ¿no? Aquí no ha pasado nada, muchachos. ¡Felicidades, bicho! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Sí! No voy a poder lanzar ya tu ramo. Oh, por favor, listo, todos, cachar, ramo. ¡Déjale! ¡Uno, dos, tres!